Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, premias. Buenas noches. Buenas noches, Edwin. Ay, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Claudia, Abigail, Carla. Bienvenidos. Bueno, este día estamos iniciando lo que es ya la semana 3 de nuestro curso. Ya vamos para el día jueves a finalizar lo que es el 75% ya de nuestro curso. Ya pasamos la mitad, gracias a Dios. Consultarles si ya realizaron el test de mitad de curso, todos. Jeremías, dígame. El último del nivel 2. Sí. Sí, el... ese sí que trae como 8 interrogantes. Ajá, vale. Ok, muy bien. ¿A alguien le han escrito así de forma individual para solicitarle que avance? No, a mí no. Pero no. Solo he hecho la lección 1 y 2. La 3 en esta semana la estaría realizando. Sí, así es. La 3 en esta semana la podemos estar finalizando. No hay ningún problema. Así es que lo importante es no atrasarnos. Si podemos avanzar un poco más en alguna lección, en realizar el test, lo podemos hacer. Muy bien. Ok. Iniciaré a compartir pantalla. Permítanme un momento. De cursos. Bueno, ya cruzamos la sección 1, la sección 2, ahora estamos ya con la sección 3, que es manipulación de bases de datos en Excel. Bueno, en esta semana vamos a estar trabajando lo que son los filtros. Vamos a aplicar filtros a nuestras tablitas, a nuestro texto normal sencillo, sin necesidad de aplicar el formato de tabla directamente. Mañana vamos a estar estudiando lo que es el formulario de datos. Este día no tenemos examen, pero el día de mañana con este tema sí tenemos ya herramientas de formulario de datos, tenemos este laboratorio. Y aquí ya les aparecen estas 4 preguntitas. El siguiente tema sería series de relleno. Y por último, bueno, en series de relleno también tenemos un laboratorio corto. Y el último tema de la semana sería lista de validación. Bueno, y nos quedamos ya con lo que es el uso de filtros, que es el tema de este día. Como objetivo, tenemos
lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos grandes, con grandes cantidades de registros. Perdón. Dígame, Jeremías, levantó la manito. Sí, ingeniera, disculpe, estaba queriendo descargar el Excel del video del uso de filtros, pero no sé si solo soy yo, pero me dice que el archivo fue borrado para ir trabajando a la par. En efecto, el archivo no está disponible. Si gustan, lo que podemos hacer es, el día de mañana les comparto un archivo. O en base a la actividad que hagamos ahora, ustedes lo realizan de cero también. Ok, está bien, ingeniera. Eso es lo que podemos hacer. Muy bien. Bueno, ya tenemos el objetivo, que es lograr que los participantes utilicen los filtros en bases de datos. A veces están tablas que sean pequeñas y a veces podemos encontrar con tablas bastante amplias a las cuales nos va a ser un poco difícil estar seleccionando para conocer determinados valores. Ahora bien, los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar los datos. Aquí tenemos unas imágenes como referencia. Tenemos el embudito, el cual nos está indicando que es un filtro para ordenar determinados valores. Ahora bien, para utilizar los filtros podemos ingresar en las siguientes opciones. La primera sería pestaña inicio y luego nos vamos a dirigir al grupo de modificar. La otra sería pestaña, insertar y luego nos vamos al grupo de tabla. Y la otra sería con comandos de tecla. Ahora bien, tenemos los filtros de selección. Este tipo de filtros hace una comparación en todo el rango según el criterio que seleccionemos. Nosotros podemos primero ordenar los datos de la A a la Z y también podemos ordenarlos de forma descendente, de la Z a la A. Ordenarlos también por color, dependiendo si la celda a la en las cuales nosotros estamos trabajando en nuestra base de datos, hemos aplicado colores de relleno a esas celdas, las podemos ordenar de esta forma fácil. Y aquí también podemos, esto al momento de aplicarlo, tenemos esta parte que dice seleccionar todo. Si nosotros tenemos activado seleccionar todo, vamos a poder ver todos los valores que nosotros tenemos en nuestra columna. Pero si nosotros queremos ver determinado valor, en este caso, si aquí hipotéticamente tuviésemos los meses del año, y yo solamente quiero ver los valores que aparecen para enero, todos los enero, yo simplemente le voy a activar la palomita o el chequecito de ese cuadrito a donde diga enero. Si quiero ver dos meses, en este caso, enero y junio, voy a activarles el chequecito solo a esos dos meses y los filtros me van a ocultar los demás valores y voy a tener visibles solo los meses que he seleccionado. Ahora bien, tenemos lo que son los filtros personalizados. Esto depende de las columnas que hemos seleccionado. Filtros de texto es igual a, no es igual a, comienza por. Filtro de número es igual a, no es igual a, es mayor que o es menor o igual que. ¿Cuál es la diferencia entre mayor que o mayor o igual que? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre estas dos opciones? Que es, si seleccionamos mayor que, un ejemplo, mayor de $2,000, pero no me va a tomar en cuenta $2,000. En cambio, si pongo mayor o igual que, $2,000 me lo tomaría en cuenta $2,000. Muy bien, así es. Muchas gracias. Eso que mencionó la compañera es bastante importante porque a veces nosotros decimos, es mayor que, y le ponemos que $2,000, pero a veces queremos que nos incluya ese $2,000. Y si ponemos de un solo el mayor que, él no nos va a tomar el 2,000, sino que un número más. Entonces,
si el dado caso es menor que, va a tomar un número menor al que nosotros estamos estableciendo. Entonces, eso es algo fundamental a tenerlo en cuenta al momento de estar aplicando los diferentes filtros y así saber qué es lo que Excel nos está mostrando. O también indicarle bien a Excel qué es lo que nosotros queremos ver. Porque después nosotros decimos, ay, es que Excel no funciona. Excel no me muestra lo que yo quiero ver. Lo que pasa es que le estamos dando mal las direcciones a Excel y Excel nos va a dar lo que nosotros le estemos indicando en ese momento. Ok, vamos a compartir lo que es el video para luego quedar trabajando en eso. Quitaré mi cámara. Un orden cronológico de antigüedad. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los filtros. Esta herramienta en Excel nos va a servir para poder ordenar grandes cantidades de datos y poder analizarlas fácilmente. Los filtros en Excel es una herramienta muy importante, ya que Excel cuenta con una gran cantidad de celdas para poder ordenar grandes cantidades de datos. Les presento en este momento el contexto de este ejercicio. Tenemos en pantalla una base de datos donde se ha registrado las ventas de 5 vendedores en 3 zonas diferentes en un periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2021, solamente para efectos de ejemplo. Tenemos entonces que en este cuadro están alojadas todas aquellas ventas por cada vendedor. Y para poder analizar fácilmente estos datos, podemos utilizar los filtros. Pero no solamente los filtros, hay muchas herramientas más que podemos utilizar, con la única variante que los filtros nos van a ayudar a ordenar estos datos y a verlos de forma sencilla. Vamos a trabajar entonces de la siguiente manera. Primero que todo, es importante que sepamos cómo poder navegar entre las celdas con esta base de datos, recordando las clases anteriores, porque son grandes cantidades de datos. Tenemos aquí, en este caso, 5 columnas y la base tiene 16,441 filas. Es una base de datos pequeña para lo que ustedes pueden llegar a encontrar en el campo laboral. Ahora bien, observemos. Tenemos aquí ordenado desde el vendedor 1 hasta el vendedor 5 en un día. Por ejemplo, la selección que están viendo ustedes en pantalla, el 1 de enero del 2019, en las zonas Oriente, Occidente y Centro. Y también las cantidades de productos o facturas que ellos han generado y el monto que se ha generado para cada uno de ellos en estos días. Voy a mostrarles ahora cómo poder utilizar esta herramienta. En este caso no será necesario trabajar con un formato tabla, podemos hacerlo simplemente con la base que tenemos en pantalla. Actualmente tengo la herramienta filtros activa. Voy a inhabilitarla para que luego pueda mostrarles en qué pestaña o cómo poder utilizarla. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos la herramienta filtros activa? Simplemente vemos la fila número 1. En cada uno de los encabezados de nuestra base de datos o de cada columna, podemos observar un icono de una flecha que se dirige hacia abajo. Es una lista desplegable que me va a ayudar a mí para poder entrar a la herramienta filtros de cada columna. Para poder habilitar o inhabilitar esta herramienta en cualquier base de datos, voy a mostrarles un comando de teclados. Ustedes pueden presionar la tecla Shift y luego la tecla L. En algunas computadoras no será posible debido a que también ese comando de teclados se utiliza para otras cosas dentro de la computadora, como lo es en mi caso. Pero les voy a mostrar las pestañas a donde pueden ustedes encontrar esta herramienta. Primero, en la pestaña Datos, en el grupo de trabajo Ordenar y Filtrar. O también, uno más sencillo, en la pestaña Inicio.
Aquí en la pestaña Inicio se encuentra un grupo de trabajo llamado Edición. Aquí está la herramienta Filtros. Aquí es donde está activa. Para inhabilitarla, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar como celdas o rangos activos todos aquellos valores que tengan esos filtros. Nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Edición, y le vamos a dar clic aquí donde dice Filtro. Eso hace que los filtros se quiten de la primera fila. Para habilitarlos, hacemos el mismo procedimiento. Sombreamos o nos mantenemos con un rango activo en la primera fila, donde está el encabezado de cada una de las columnas de nuestra base de datos. Nos vamos a la pestaña Inicio, luego al Grupo de Trabajo Edición, y le damos clic en Filtros. Y ahí lo tenemos. Vamos entonces ahora a filtrar la información para poder analizarla fácilmente. Podemos utilizar filtros de fechas, donde nos aparece un orden cronológico de antigüedades o a recientes. Y también podemos observar aquí en la parte inferior que están agrupados los años, los meses y así también los días de cada uno de los años, respectivamente. Por ejemplo, si queremos ver únicamente las ventas que se realizaron en el año 2019 en el mes de diciembre, bastará con quitarle la selección a toda la caja de cheques que tenemos aquí en esta parte, ir a colocar el cheque a donde necesitamos nosotros visualizar la información y darle a aceptar. De esta manera se estarían ubicando únicamente en pantalla, es decir, se van a ocultar las celdas que no vamos a visualizar por el momento, y las que vamos a mostrar en la hoja de cálculo van a ser todas aquellas las que hemos seleccionado, que en todo caso sería del 1 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Eso mismo podemos hacer con otros meses e incluso poder poner más meses de los que tenemos en pantalla en este momento. También, si nos vamos aquí a la herramienta filtros, podemos irnos aquí a esta opción que dice borrar filtro de fecha, que nos va a servir para poder ver la visualización original de nuestra base de datos, teniendo en cuenta las 16.441 filas que habíamos estado trabajando antes. Veamos en el caso de los vendedores. Tenemos por acá en pantalla que la herramienta filtros para los vendedores, podemos seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 o los vendedores que nosotros querramos. Podemos hacer un grupo de selección o una selección individual, como lo estamos viendo en pantalla. Vamos a seleccionar, por ejemplo, las ventas que ha realizado el vendedor 2. Si quisiéramos trabajar una base o visualizar las ventas del vendedor 2 en un periodo determinado, por ejemplo, en diciembre del 2019, como lo habíamos visto antes, lo podemos hacer. Y aquí en pantalla salen únicamente el vendedor 2 en un periodo del 1 al 31 de diciembre del 2019, en las zonas Oriente, Occidente y Centro. Si queremos filtrar más allá la información, podemos irnos, por ejemplo, a zona. Le damos clic aquí en la flecha desplegable. Visualicemos la ruta del centro. Damos clic en aceptar. Y podemos observar que esta persona hizo ventas en el centro de esta manera. Sí, vamos a estar discriminando todas aquellas rutas que no sean centro, todos aquellos vendedores que no sean el vendedor 2, y todos aquellos periodos que no sean del 1 al 31 de diciembre del 2019. En cantidades podemos observar también que existen la cantidad de filtros, pero aquí, en este caso, yo no recomiendo trabajar con cantidades porque son cantidades muy variables. Por ejemplo, vendedores solo tenemos 5, zonas solo tenemos 3, meses del año solamente son 12, años de nuestra base de datos solamente son 3. Sería muy complicado estar trabajando un filtro en esta columna, ya que hay mucha variabilidad en estos datos, al igual que en el total. De esta manera entonces es como vamos a estar trabajando los filtros con nuestras bases de datos. Recuerda que en la herramienta filtros también vas a poder utilizar las funciones de orden. Recuerda seguir practicando para que sigas aprendiendo. Te veo en el próximo video.
Permítanme, ya les voy a compartir pantalla. Permítanme, está cargando. Pueden visualizar el archivo. Aún no, ingeniero. Hoy sí ya. Vaya, vaya. Muchas gracias. Les voy a compartir esta base, si gustan, para que puedan realizar ustedes la práctica. Esta base sigue bastante. Esta base sí es bastante grande porque pensaba trabajarla de cero, pero nos va a llevar mucho tiempo. Bueno. Vale. ¿Qué combinación puedo utilizar para desplazarme hacia el último registro de un solo? Sin necesidad de estar aquí desplazándome en la barra aquí de desplazamiento vertical. Y quiero ver el último registro de mi tablita. ¿Qué combinación puedo utilizar para ir ahí? Control Shift y flechita superior. Muy bien, Control Shift y flechita hacia abajo. Aquí tenemos 150 registros. Volvemos hacia arriba y vemos que tenemos los nombres, los códigos, los nombres, los apellidos, los departamentos, cargos, sucursal y tenemos sueldo. A esta tabla le podemos aplicar los filtros. Si queremos ordenar los nombres de los vendedores de forma alfabética de la A a la Z o viceversa, de forma descendente de la Z a la A. Ahora bien, ¿me pueden ayudar ustedes a aplicarle los filtros a estos encabezados? ¿Cómo haría? Puede usar combinación de teclas. Vaya, muy bien. Pero, ¿cómo hago para seleccionarlos ahora? Así de un solo, con combinación de teclas.
Control Shift y flechita hacia la derecha. Ok, muy bien. Vemos que estamos utilizando bastante esta combinación. Control Shift y flechita a la derecha. Y esta me selecciona de un solo todo el rango que detecta que está en mi tabla. Todo el rango de celdas que tienen valores cercanos. Muy bien. Ahora me decían con combinación de teclas. ¿Cuál es la combinación de teclas que se menciona en el video? Es Control Shift y L. ¿Están de acuerdo? No, solo dijo Shift y más L. Ok. Sí, Shift más L. Vale. Shift más L. Vale. Ven, en mi teclado, Control Z, si yo le presiono así, Shift más L, lo que les mencionaba, que no funciona en todas las... L. Aquí está. No va a funcionar en todas las computadoras esa misma combinación. Cuando yo lo selecciono y le doy Shift y la letra L, lo que Excel está interpretando que yo quiero hacer es poner la letra L en mayúscula. Entonces me la está asignando la L en la primer celda donde yo tengo los encabezados del rango que he seleccionado. Entonces, de esta forma no me va a funcionar. El compañero nos estaba diciendo Control Shift L. Ahora, ya tengo seleccionado el rango, presioné Control Shift y L. Y de esta manera ya me aplicó los filtros a cada uno de mis encabezados. Entonces, tomen en cuenta esta combinación de teclas. Control Shift más L. Ustedes prueben si les sale con Shift más la letra L. Si les sucede lo mismo que me pasó a mí, que lo que Excel entiende que yo quiero colocar es la letra L en mayúscula. Y por eso me la puso ahí. Entonces, Control Shift L para aplicar los filtros. Muy bien. Ahora, gracias. Ahora, ¿cómo hago para quitar los filtros? De la misma manera, Control Shift y L. Control Shift y L. Vemos que ya lo tenemos súper rápido. Muchas gracias. Con esa misma combinación los aplicamos y los quitamos. De la misma manera que nos podemos ir a donde decían, a la pestaña inicio y después a qué otro grupo. Edición y filtro. Edición y filtro. Nos vamos aquí a edición y aquí tenemos ordenar y filtrar. Hacemos clic en esa herramienta y nos despliega esta lista y vamos a aplicar filtro. Miren, cuando no sepamos qué combinación de teclas podemos utilizar para sacar algo, así como nos mencionaba en el video, Control L, le doy aquí clic en filtro y él me despliega la descripción de esa herramienta y me dice, filtro lo podemos activar con la función, con la combinación de teclas Control Mayus L. En este caso, la tecla Mayus es Shift. Cuando vean Mayus, no vayan a presionar la tecla de las mayúsculas, que es lo que podemos entender nosotros que a esa tecla se refiere, al bloque de activar mayúsculas y minúsculas. Mayus es la tecla Shift. Ténganlo presente porque más adelante, si ustedes están investigando algo, les puede salir esa tecla Mayus y ustedes se van a matar, pero presionando la tecla de mayúscula. Ok. Entonces vamos a hacer clic directamente en filtro y ya nos lo activó. Ahora si lo queremos quitar, lo volvemos a activar y se quita. Bien, entonces lo vamos a dejar. Ahora bien, ya tenemos los filtros activados y esto sin necesidad de aplicar el formato de tabla. ¿A qué me refiero con formato de tabla? Voy a copiar... Voy a quitar esto rapidito. Solo voy a hacerlo para demostración. Entonces, y lo voy a pegar por acá. Al formato de tabla me refiero a seleccionar esto y presionar las combinaciones Control T.
Al aplicarlo, yo le estoy diciendo a Excel que me inserte una tabla en esta, en mi base de datos, en mi tablita que yo ya tengo. Simplemente le doy clic en aceptar y le digo que la tabla ya tiene encabezado. ¿Para qué? Para que los filtros me los agregue a esa columna. Si yo le marco que no, entonces me va a insertar una fila aquí superior con los filtros, pero va a estar en blanco. Entonces, al nosotros crear, al crear directamente una tabla, así nos quedaría con filtros. Pero nosotros tendríamos que aplicarle ese formato, aplicarle la tabla a nuestra base de datos que tenemos normal como texto común. Aquí la tenemos como texto común y aquí ya está en formato de tabla. Entonces, vamos a eliminar esto. Borrar todo y listo. Ya borré eso. Ahora sí, le aplicamos los filtros a esto para que iniciemos. Muy bien. Dígame, Alejandro. Tengo una duda. Al momento que nosotros creamos una tabla, ya no se puede revertir esos datos. O sea, nosotros los ingresamos a la tabla, pero ya no lo quiero en formato tabla, sino que simplemente lo quiero texto normal. Original. Uh-huh. Vaya, voy correcto. Vaya, muy bien. Lo voy a copiar nuevamente para hacerlo y pegarlo. Ahora bien, le voy a poner el formato tabla y le digo que tiene encabezado, aceptar. Esto yo ya no lo quiero como tabla, sino que como texto original, como esta otra tablita. Entonces la selecciono, clic derecho y vamos a buscar aquí tabla. Y le vamos a decir convertir, fila de totales, convertir en rango. Dice, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Sí. Y de esta forma ya le quité el formato de tabla a la tabla y ya quedó de forma normal, así como esta. Ok, muchas gracias. Uh-huh, así quedaría. Aquí lo único que sí le quedó fue el color, pero el color se lo podemos quitar aquí. A ver. Formato de tabla. Pero en este caso, si nosotros hacemos otra operación, la celda ya no lo tomaría como tabla, ¿verdad? No, ya no. Mire, aquí ya de hecho, yo estoy aquí en esta celda de esta tabla y no me aparece aquí arriba la herramienta de tabla. Ok, gracias. Bueno, aquí sí, yo lo único que hice fue seleccionarlo y ponerle el formato sin relleno. Y ya está tal cual como está ahora. En dado caso que ya no la quieran tener así. Vale, volvemos aquí. Aquí ya tenemos los filtros aplicados. Y quiero ordenarlos, en este caso, por departamento. Le voy a dar clic aquí al filtro de departamento y quiero que me los ordene todos los departamentos de la A a la Z. Todos los de administración que queden juntos, todos los de comercial y todos los de marketing. Entonces, me dirijo al filtro. Resulta. Y le digo ordenar de la A a la Z. Y ya lo tengo ordenadito. Todos los vendedores están ordenados por departamento, todos los de administración. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ordenar también? Ya establecí el primer orden. Estén ordenados por departamento. Pero aquí, si se fijan en cargo, el asistente, el ejecutivo, el vendedor, el administrador, están dispersos. Y yo quiero que estos estén agrupados también. Todos los cargos dependiendo del departamento. Entonces, me voy a filtro y le digo ordenar de la A a la Z. Y vean. Tenemos todos los cargos administrativos, este ya es otro orden. Y al mismo tiempo me está respetando el orden que yo había aplicado
por departamento, porque aquí siempre administración, la letra A, y luego va la letra C. Si hubiese otro, un cargo que empiece con B, él lo agregaría. Vale. Aquí, a este punto exacto que ya llega. Tengo. Administración y todos los cargos administrativos están acá. Y departamento. Tenemos administración arriba y tenemos otra administración abajo. Vamos a aplicarle los filtros. A ver. Personal control Z y otra vez control Z. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar toda la tabla y me voy a dirigir a esta opción que está aquí en datos y tengo a ordenar. En ordenar aquí es donde yo puedo establecer diferentes niveles. Ahora bien, ¿quién quiero que sea mi primer orden, mi primer nivel? Yo quiero que sea administración. Entonces, me voy a departamento. Y departamento, yo quiero que esté ordenado de la A a la Z. ¿Cuál sería mi segundo orden, mi segundo nivel? El segundo nivel que voy a tomar va a ser a cargo, así como les estaba explicando hace un ratito. Entonces, le voy a dar clic aquí en agregar nivel. ¿Por quién dije que iba a ordenarlo? Por cargo. ¿Y cómo? De la A a la Z también. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar otro nivel? Lo puedo agregar aquí en agregar nivel y ahora lo quiero ordenar por sucursal. Le digo sucursal y siempre que me lo ordene de la A a la Z. Y aquí está, tal cual como les quería mostrar los filtros. Entonces, como con los filtros no puedo tenerlo así, ¿se percataron ya del cambio? Ahora sí tengo todos los de administración ordenados, todos los de comercial ordenados y por último todos los de marketing. Esos son los tres cargos, departamentos. Aquí está. Ahora he ordenado los cargos. Esto es cargo administrativo. ¿De quién? De administración. ¿Qué otro cargo hay en el departamento de administración? Ah, tengo al asistente y tengo al director y tengo al vendedor. ¿Se fijaron que al momento de aplicar el filtro, el segundo filtro a cargo, él me lo hizo me ordenó esto, pero me desordenó los departamentos. Me ordenó los cargos, así como le pedía, pero los departamentos estaban administración, una parte de administración aquí y otra parte de administración más abajo. Bueno, voy a presionar control Z para volver al texto como estaba antes. Y enfocarnos ya directamente en lo que son los filtros, pero quería mostrarles esa otra parte con la cual ustedes puedan ordenar una base de datos y establecerles diferentes órdenes. Ahora bien, yo quiero ver aquí todos los cargos, aquí tengo todos los cargos, pero yo solo quiero ver los cargos de director. Y como solo quiero ver a los directores, yo le voy a decir a este que aquí a seleccionar todo, le voy a quitar el chequecito. Y le voy a decir que solamente quiero ver al director, a todos los directores. Entonces, hago clic en aceptar. ¿Y qué pasó con los demás cargos? Los demás cargos se omitieron, se escondieron, y Excel solo me está mostrando los cargos de director. Ahora bien,
vamos a verificar si puedo agregarle otro filtro. Quiero ver a todos los directores que se encuentran en esta sucursal. Arauco, por ejemplo. Y hago clic en aceptar. Y me está mostrando el sueldo de esta persona, todos los directores que están en esta sucursal. ¿Qué haríamos nosotros si no tuviésemos los filtros? Ahora le doy clic en borrar filtro de cargo para que me deje el texto normal. Si nosotros quisiéramos conocer primero todos los cargos de administración, probablemente, y quisiéramos verlo, lo que haríamos quizás sería minimizar todas las celdas, perdón, todas las filas, ocultar, ir ocultándolas, irlas aquí, escondiéndolas, a manera de que me queden solo los de administración. Ya ven el gran trabajo que voy a estar teniendo al momento de irlos ocultando. Ahora bien, quiero poner en un color verde a todas las personas que trabajan en administración. ¿Cómo puedo hacer eso? Eso ya lo vimos. Quiero poner en color verde a todas las personas, a todos los departamentos, mejor dicho, de administración. Un formato condicional. Ajá. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya me dijo formato condicional ahora. Se va a la pestaña de inicio. Ajá. Luego, en estilos, formato condicional. Uh-huh. Y luego selecciona... Selecciona, permítame, va, reglas para aceptar celdas. Ajá. Y es igual a. Es igual a, muy bien. ¿Igual a quién? Usted selecciona la celda que desea colocar en relleno color verde. Administración. Y le vamos a decir aquí relleno color verde. ¿Qué paso? ¿Qué pasó? Le voy a copiar el rellenito. Aquí, copiar formato. Le doy clic porque solamente yo tenía seleccionada esta celda de comercial. Y como ahí no hay nada de que diga administración, probablemente por eso no nos ha puesto el color. Entonces, para evitar hacer todo el procedimiento otra vez, seleccionar todo el rango, ir a formato, entonces, como ya se lo apliqué a esta celda, clic derecho sobre las, bueno, la selecciono, clic derecho y doy clic izquierdo sobre esta escobita que dice copiar formato. Y ahora seleccionaría todas las demás celdas. Y en efecto, ahora sí, ya tengo todas las administración en color verde. Ahora las comerciales, pongámoslas en amarillo. Pero ahora sí, seleccionemos todo el rango de una vez. Control Shift y flechita hacia abajo y me voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas y le digo entre. Perdón. Es igual a. ¿Es igual a quién? En este caso dijimos que era comercial. Lo vamos a hacer aquí directamente seleccionando así la celda para que lo reconozca rápido, porque si yo lo escribo aquí, comercial, puede ser que tal vez en algo, comercila, tal vez yo le pongo aquí, escribí mal. Entonces, no me va a aplicar el formato, pero si ya tenemos aquí en este ejemplo, la palabrita a la cual lo queremos aplicar,
la seleccionamos, la marcamos y Excel automáticamente lo pondría. Y ahora le decimos que sea amarillo. Y las de marketing se las vamos a poner rápido en rojito. Aquí. Así quedarían ya los colores. Bien. Apliquemos filtro a departamento. Ordenar por color. Tengo amarillo, verde y este rojito que parece algo rosita, pero es rojito. El tono de rojo que es este que tenemos acá. Bien, entonces apliquémosle el filtro y digámosle que filtrar por celda amarilla. Y me muestra todos los amarillos. Borrar filtro de departamento. Ahora, si yo quisiera aplicar otro filtro para el verde, si me baso por colores, entonces están todos los verdes y el verde corresponde a administración. Ahora hagamos algo aquí con los sueldos. Pongámosle, establezcamos un rango para asignarle el color verde y así tengamos variabilidad. Flechita hacia abajo. Y como tenemos de 400, 200, 600, pongámosle de 500 a 600 el color verde. Ya seleccionamos el rango, resaltar reglas de celdas y tenemos entre. Y entre, le vamos a decir aquí, entre 500 dijimos, ¿verdad? No sé si me lo parece un poquito. Vamos a reducirle decimales a esto. No me permite quitárselos. Está personalizada. Vamos a seleccionarla y le vamos a decir que sea sin formato específico. Que sea el número. ¿Cómo haríamos para quitarle los ceritos? Según las primeras clases. Personalizado. Personalizado. Ahora. En el... El primero. Aquí me decían, ¿verdad? En el cero.
Puede ser el segundo también. Ajá, el segundo. Vamos a ver este. Aquí está, pero como aquí la cantidad me la detecta. Vale, entonces lo vamos a dejar acá. Formato personalizado, resaltar reglas de celdas, entre. Aquí. Ahí está. Vamos a seguirle el 500. Ahí está. Le quité el signo de dólar. Ahora sí, aplicarlo. Relleno rojo, contexto rojo oscuro, pero dijimos verde, ¿verdad? Vaya. Entre. Color verde, así sería. Vamos a establecer otro formato. Entre. Y cuatrocientos. Y si se usa escala de colores, no es el mismo. Sí, perfecto. Gracias. Vamos a darle aquí más reglas, mejor escala de colores. Gracias. Borrar reglas y administrar mejor. Y aquí voy a quitar estos dos. Eliminar regla y eliminar regla. Aplicar y aceptar. Vale, apliquemos la escala de color más rápido. Así como menciona el compañero, y le aplicaremos esta escala. Ahora nos vamos a filtro, filtrar por color, y ahora sí nos aparecen las diferentes tonalidades. Vamos a marcar esta que está aquí. Casualmente todas corresponden aquí al mismo. Vamos a ver. Así está. Con la otra lo que yo quería establecer era que me mostrara todas las verdes y diferentes rangos. Aquí a las diferentes cantidades él me les ha asignado un color determinado. Vale, borramos el filtro. Por color verde. Aquí sí. Aquí ya sí me muestra lo que quería lograr. Aunque ni tanto. Pero bueno, aquí se puede apreciar las diferentes tonalidades. Ahora, al aplicarle un segundo filtro, si yo seleccionaba, por ejemplo, todos los verdes, me iban a aparecer todas las celdas que tienen color verde, pero con diferente rango, porque estábamos estableciendo un rango de verde para 400, entre 400 y entre 500 y 600.
algo así. Vale, entonces, estos filtros nos van a ayudar a visualizar la información más rápida, de forma más rápida y precisa también, y nos sirve para tomar decisiones. A ver, yo quiero ver aquí a todos los... Vamos a aplicar una de filtro de texto. ¿Es igual a quién? A director, por ejemplo. Tengo problemas de conexión. Ahí está. Y me muestra ya todos los que son iguales a director. Voy a borrar el filtro. Ahora quiero aplicar un filtro para los nombres. Yo quiero ver, por ejemplo, a Allison. Le voy a quitar aquí los... seleccionar todo y quiero ver solamente a Allison. Y aquí tengo el departamento en el que ella está, cuál es el cargo de ella, en qué sucursal se encuentra y cuál es el sueldo. Quiero borrar el filtro. Ahora me voy aquí a los sueldos. Aquí tengo todos los sueldos. Y ahora quiero filtrar por número, que me muestre los sueldos que son mayores o iguales que 500, por ejemplo. No, 400, dejémoslo. Entonces, mayor o igual que, y aquí le vamos a establecer el de 400 para que nos dé el rango de 500 a 600. Vamos a ver si podemos lograr. Aquí está. Aquí sí podemos apreciar las diferentes tonalidades de verde. Yo creo que es la escala de color, entre el mayor sea el sueldo, es más fuerte el verde, ¿verdad? Uh-huh, así es. Excel lo que va marcando es cuál es el punto más alto. Ah, lo ubica, a ese lo pone en un tono más fuerte. Y de ahí empieza el degradado. Y depende también la paleta de colores que nosotros marquemos. En este caso nosotros pusimos esta, que es la primera, verde, amarillo, rojo. Vamos a ver. Voy a marcar todo otra vez. Sí. Le vamos a aplicar otra escala. Esta. Escala de rojo y blanco. Mire, él me detecta el valor más alto, los más altos me los pone más, el color más puro. Mire, los 600. Y así empieza el degradado. 420. El 460 está un poco más fuertecito que el que tiene 420. Y así podemos ir aplicando los demás filtros según a nosotros se nos ocurre. Si es mayor que, si es menor que, los 10 mejores. Vamos a ver los 10 mejores. Los 10 elementos. Y estos son los mejores. Aquí tenemos el rango de los primeros, los 10 elementos superiores. Tenemos bastantes superiores, tenemos bastantes cantidades con 600. Y ahí tenemos la otra que es 615, que sería la otra que le está igualando. Casi le pega. Está en el rango de los mejores. Si queremos ordenar los nombres también aquí de la A a la Z, lo podemos hacer manteniendo aquí estos filtros que hemos aplicado a departamento, a sueldo, y aquí me los ha ordenado.
Bueno, esto sería todo por parte aquí de los filtros. Vamos a quitarle los filtros para que quede normal, que ya no tenemos. En cargo no tenemos filtro. Vamos a ver departamento. No tenemos filtro aplicado. Y aquí, No, vale. Y aquí ya le quitamos lo que le habíamos puesto de ordenarlo. Bueno, lo ordené. Sí, así quitaríamos ya los filtros. ¿Alguna pregunta? Ordenamos los datos de la A a la Z, aplicamos filtro por colores según las paletas que nosotros habíamos asignado. Lo podemos hacer así como mencionaba el compañero, aplicándole la paletita aquí de colores, la escala de colores, o nosotros asignarle un color determinado específico a una comercial, a X producto. Y así le aplicamos los filtros por colores para encontrarlos más rápido, y también los filtros por texto. Es igual a, comienza por, contiene, no contiene. Y miren, aquí cambian las opciones de los filtros. En este caso, como él detecta que solo son valores alfanuméricos, me dice filtrar por color y filtro de texto. Me voy a ubicar en esta celda de, en esta columna de sueldo. Ahora aquí me dice filtros por número. Los 10 mejores, menor que, mayor que, es igual a. Y aquí en esa parte de seleccionar todo, sí, me muestra todos los elementos que tengo. Bueno, y eso sería todo. Entonces, nos vemos el día de mañana. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias. 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 Buenas noches.